Mira, estamos recibiendo acciones de parte de los proveedores, en algunos casos bastante agresivas. Te puedo nombrar el café, primera marca, más de un 30% de descuento en el precio, también en las yerbas, en las gaseosas, en el azúcar, en el aceite. Estamos recibiendo de parte de los proveedores listas con precios con descuento. En algunos casos son precios puntuales, bajo el título de acciones u ofertas, pero nuestro análisis marca que ese precio llegó para quedarse y la acción no va a terminar y hasta quizás pueda descender aún más. Desde el mayorista explican que quizás los alimentos no tienen una baja real, sino que fueron sobrevaluados en diciembre, llegando ahora a una estabilidad. Claro, puede ser que nosotros recibamos una lista con un 15% de descuento, con un 8, con un 7, y nosotros consideremos que ese precio igualmente no sigue siendo el del mercado, o quizás es el del mercado, pero queremos ser el mejor precio del mercado. Entonces, resignamos un poquito nuestra rentabilidad, lo bajamos aún más para ganar el mercado y tener el mejor precio.